Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Lore de Valorant. Como prometí en mi último video, hoy les traigo la explicación de los últimos mensajes que nos trajo la actualización 4.07. Con esto, los mensajes intimidando a los agentes han acabado. Pero hey, aún hay más, y es que este fin de semana se siguen revelando nuevos videos promocionales. Estos videos van muy relacionados con estos mensajes en cuestión, por lo que si buscas saber un poco más de la historia de cada agente, puedes ir a ver mi otro video en el canal hablando justamente de esto, ya que están todos los agentes cubiertos. Hablando un poco más de lo que ha pasado este fin de semana, por fin se nos revela el nombre del agente con su descripción in-game. Entierra tus miedos o ellas los cazará. Faye, la nueva agente turca de Valorant, acecha a su presa con terror y tácticas a partes iguales. Adelante, trata de esconderte. Si te interesa saber la historia completa de Faye, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te la pierdas. Una vez dicho esto, ahora sí, comencemos con los mensajes. Vamos a iniciar con el mensaje de Yoru. Nombre clave, Yoru. Nombre real, Ryo Kiritani. Clasificación, Radiante. Te gusta dejar un rastro de huesos rotos, ¿verdad, Ryo? Tokio, Yokohama, el conglomerado Ito. Tu compromiso con la causa es visible. Te empeñas en acabar con tus enemigos. Te llaman solitario. Es un título que portas con orgullo. Aun si cada amor y cada amistad sucumben bajo el peso de tu ferocidad. Pero me pregunto, ¿qué pasará cuando por fin termines el trabajo que te fue asignado? ¿Habrá alguien con quien puedas compartirlo al final? Ok. Ya hace bastante tiempo sabíamos del kanji de Yoru. Este significaba noche. Ahora también conocemos los kanji para su nombre real, el cual es este. Lamentablemente no tengo el significado correcto, ya que como sabrán, los kanji pueden significar una o varias cosas dependiendo de su contexto. Ya poniéndonos a hablar del mensaje, la verdad es que no nos da ningún dato en concreto con respecto al Lord Yoru. No tenemos pista alguna de lo que puede ser el conglomerado Ito. De hecho, el mensaje deja más preguntas que las respuestas que da. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Y al trabajo al que se refiere el mensaje? Eso sí, lo más interesante es la pregunta que le hacen al último, alguien con quien compartir al final. Para contextualizar un poco esto, sabemos de que Yoru está en busca de sus ancestros perdidos. Justamente por esta búsqueda es que él regresa al mapa de Icebox, en el cual hace contacto con alguien al cual reconoció, pero que nosotros no sabemos quién es por ahora. De aquí no conocemos nada más, por lo que hablar más de esto solo sería especular, así que vamos rápido a pasar con el siguiente mensaje. El siguiente mensaje es el de Phoenix. Nombre clave, Phoenix. Nombre real, Jaime Adaimi. Clasificación, Radiante. Jaime Adaimi, un alborotador inteligente. ¡Qué prometedor! ¿Cuánto talento arde en una sola llama? Pero ese fuego quema. Lo aceptas, lo alimentas, te deleitas en su resplandor. Pero ¿qué hay de la chispa inicial? Un pequeño niño de Peckham que fue criado por mujeres constantemente preocupadas por su bienestar. Eso no te detuvo en ese entonces y no te detiene ahora. ¡Qué prometedor! Mira cuántas personas te aman y, aún así, lo arriesgarías todo, solo por arder con mayor intensidad. Muy bien. Este mensaje hace referencia a la historia de origen del personaje.
Sin duda, lo más llamativo del mensaje es la parte en la que dice que Phoenix fue criado por mujeres, pero vamos por partes. Para entender esto, tenemos que decir que Phoenix es alguien que le gusta todo lo que tiene que ver relacionado con el arte, la música principalmente. Lamentablemente, Phoenix nunca se pudo graduar del lugar en el que estudiaba, ya que este fue suspendido. Esto lo sabemos gracias al artículo de fin de año de Valorant, en donde nos hacen esta pregunta. ¿La razón por la cual fue suspendido? Bueno, es simple. Como vemos en su tarjeta de jugador, este lugar fue incendiado. Este lugar es la escuela primaria Belham, ubicada en Peckham, parte sur de Londres, en el Reino Unido, lugar en donde en la vida real, los estudiantes reciben clases y actividades recreativas relacionadas con el arte, como ballet, actuación, música, entre otras. Así que más que haber tenido dos madres, me suena más a que Phoenix tuvo una gran cantidad de maestras, las cuales lo cuidaban mucho ya que le tenían mucho cariño, a pesar de que este era un pequeño diablillo. Pero oye, quién sabe, a lo mejor Phoenix sí que tuvo dos madres. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Ahora continuamos con Keyo. Nombre clave, Keyo. Nombre real, ninguno. Clasificación, cibernético. ¿Cómo es que existes? Kingdom no tiene un programa antirredención. No fue más que una propuesta de proyecto rechazada, pero aquí estás, un operativo antirredención. Qué curioso. A pesar de tu origen, tu propósito es claro, matar a los radiantes. Y, a pesar de ello, luchas a su lado, los llamas aliados. ¿Cómo puedes vivir esa falacia? ¿No fuerza tu código? ¿Acaso cada directiva a la que te resistes no es un paso más hacia tu destrucción? Puedo ver cómo miras a Reina. Aún sin ojos, el dolor se inscribe en tu cara. Ya en el anterior video de los mensajes explicados, les había comentado que el mensaje de Keyo iba a ser cuanto menos interesante. Y la verdad es que así ha sido así. La primera parte del mensaje es muy clara. Faye no tiene ni idea de cómo es posible de que Keyo esté en nuestra dimensión. Como dice el propio mensaje, Keyo no debería existir, ya que el programa anti-redención nunca se llevó a cabo en Kingdom. Esto da pie a dos hechos, y es que es muy posible que ningún agente del protocolo Valorant sepa verdaderamente de dónde provino Keyo, incluso el propio Brimstone. Como ya se nos ha revelado, Keyo proviene de otra realidad totalmente diferente a Alpha u Omega, en la cual existe una guerra entre radiantes y humanos. El segundo hecho es que aquí el programa sí que fue llevado a cabo, pero no por Kingdom exactamente, sino por Thorston Wolf. Ya saben, el dueño de la mansión Wolf en el mapa de Breeze. Esta es la razón por la que vemos su logo en Keyo y no el de Kingdom, ya que como vemos en su tráiler revelación, Kingdom ha caído por la guerra. Y justamente en esta realidad, es Keyo quien mata a Reina. Y ya que hemos mencionado a Reina, nombre clave Reina. Nombre real, Xiangnya Mondragón. Clasificación, Radiante. Ah, Xiangnya, has conocido el dolor a lo largo de tu vida, y en respuesta has llegado a extremos. Vi tu santuario, esa gente, esos niños. Pasaron del microscopio de Kingdom a integrar una comunidad en donde se puede sanar las heridas, y todo gracias a ti. Los atesoras, los proteges, te vengas en su nombre. Pero ninguno de ellos ocupa un sitio en tu corazón como Lucía. Sangre de tu sangre. La única vida que tu fuerza no podrá salvar. Ok. Esto no es un retcon como tal, porque esta línea de voz nunca salió, por lo que no lo puedo considerar canon. Aún así lo dejo como curiosidad, y es que el nombre real que se tenía pensado para Reina era Delilah. Ahora, conocemos cuál es el nombre real oficial. Y antes de que también salga medio funado, el nombre Xiangnya es de origen Nahual, y este significa eternidad, que es sinónimo de inmortalidad, muy acorde a las habilidades de Reina. Una vez dicho esto, centrémonos en el mensaje, y es que por fin se nos revelan varias cosas que han sido incógnitas por mucho tiempo. Primero,
se nos confirman las sospechas de que Kingdom sí que hizo experimentos en personas, no solamente con Reina o su hermana. Todo esto con el fin de cumplir sus metas. Como saben ya, Omen es el único en que su mensaje tiene un asterisco, por lo que ya no es loco pensar de que Kingdom lleva a los límites los poderes de estas personas, hasta el punto de casi matarlos para estudiarlos, y poder crear con esto radiantes artificiales o dar poder a personas que nacieron sin alguno. Esta es la razón por la cual Reina aborrece a los humanos. Odia a Kingdom, las máquinas y a todo lo que no sea de estado natural. Continuando con su mensaje, por fin se nos revela el nombre de su hermana, Lucía. Y a pesar de lo que muchos pensábamos, esta está viva. Eso sí, el estado en el que está Lucía es desconocido, por lo que todavía hay mucho que contar con respecto a la historia de Reina. Siguiendo con el quinto mensaje, es momento de hablar de Astra. Nombre clave Astra. Nombre real Effia Danzo. Clasificación radiante. ¿Qué te llevó al lago, Effia Danzo? ¿Qué fue lo que encontraste ahí, en ese cráter de más de 1 millón de años? No es el mejor lugar para una chica citadina como tú. Tal vez fue el cielo nocturno. Al alzar la mirada, ¿qué viste? ¿Las estrellas, brillantes, hermosas y lejanas? No, viste el vacío, el frío imposible. Es inconmensurable, ¿verdad? Hay mucha más oscuridad que luz. Uf, el mensaje de Astra es muy revelador a pesar de que haya poco texto. Comenzamos con el lago al que se refiere en el mensaje. Este es el lago Bosuntui en Ghana, lugar destacado porque fue un meteorito el que formó este cráter, y el cual dio sus poderes a Astra, para posteriormente convertirse en una guardiana astral, como podemos ver en su carta de jugador y en sus imágenes promocionales. Lo siguiente es que en este mensaje toma fuerza la teoría de que la Reanita había llegado en meteoritos hace millones de años atrás. Si quieres saber más sobre la Reanita y esta en teoría en particular, tengo un video en el canal hablando de esto. Hablando un poco más de Astra, como bien me escucharon, ella es una guardiana astral, por lo que su principal preocupación es lo que le pueda pasar al universo. De momento no sabemos si es la única guardiana que existe o si hay más guardianes vigilando. Ya para finalizar, pero por eso no menos importante, es el turno del mensaje de Yek. Nombre clave Yek, nombre real Sunwoo Han. Clasificación radiante. Sunwoo Han, siempre en movimiento. Haces cualquier cosa por seguir corriendo. Huiste después de que el restaurante fuera destruido. El acontecimiento fue conocido como una tormenta extraña. ¡Qué inusitado! Corriste por Venecia. Tu rostro estaba por todos lados. Enemiga del mundo. Una radiante peligrosa. Quienes te conocían quedaron horrorizados, incluso asqueados, avergonzados. Dices ser inocente, que no fuiste tú. Quizás hasta lo crees, pero ¿en verdad puedes huir de lo que la gente piensa de ti? Muy bien, tenemos varias cosas que comentar aquí. Lo primero es que existe un retcon con respecto al nombre real de Jack. Para todos aquellos que no se acuerden, existía una línea de voz en donde Reis llamaba a Jack Jung-hee. Junyi, hagamos lo nuestro. Ahora sabemos que su nombre oficial es Sunwoo Han. Enfocándonos en el mensaje, este nos recuerda un poco la historia de origen del personaje. Y es que Jack es una persona hábil en la cocina, por lo que se intuye que ella trabajaba en un restaurante en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, y que por alguna razón, la cual aún desconocemos, terminaría causando que el restaurante fuera destruido por una tormenta. Siguiendo con su mensaje, este nombra a la ciudad de Venecia, lugar donde está ubicado el mapa de Assen, y en donde ocurre la primera cinemática del juego. Ya teníamos un mensaje de Breach en el campo de tiro en la versión 4.01 del juego, en donde nos decía que se habían encontrado nuevas grabaciones de lo que había sucedido en Venecia,
Pero para darles mucho más contexto, esto ya lo sabíamos desde la beta del juego. Muchos quizás no lo recuerden, pero en el periodo de beta y en el acto 1 del primer episodio, existía una línea de voz en donde Jake decía que odiaba a la gente porque pensaba que lo de Asen había sido su culpa. Esta línea de voz fue removida del juego, ya que explicado por Rayo Parnchis, líder de la narrativa de Valorant, los fundamentos del lore del juego aún se estaban solidificando para ese entonces, por lo que muchas cosas estuvieron sujetas a cambios. Por decirlo de alguna manera, esta línea de voz pertenecía a la historia antigua del juego. Muchas gracias por haber llegado. Espera. Apenas me vengo a enterar de que Valorant tiene historia y tú me estás diciendo que el juego ya tiene una historia antigua, la cual fue descartada. Así es. Y si quieres que la traiga al canal, apóyame con un like y comparte este video. Ahora sí, muchas gracias por ver este video. Recuerda que si tienes alguna duda con algo dicho aquí, puedes ponerla en los comentarios y yo lo voy a responder. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.